Guille Gómez, ella es directora creativa y coreógrafa de Familia Internacional. ¡Ay! ¡Guille, no puedo respirar! ¡El reencuentro! ¿Cómo sacamos a Poncho? ¿Cómo estás de personaje? Porque sigue enojado. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. No sabes la experiencia de hacer esto. Te lo juro que me dieron ganas de llorar. Sí, claro. ¿Qué onda con el poder del baile? O sea, ¿qué estimula o qué pasa? Bueno, para empezar, esto es de cultura maori. Ajá. Entonces es teatro, danza, y es una energía súper fuerte, que en toda la danza siempre hay una energía dinámica que te hace vivir, que te hace gozar, que te hace apasionarte. Entonces, para empezar, juegos, imagínate, arrancan con esto y a ver quién les gana. Es terapéutico. Claro, por supuesto. ¿Te ayuda? Perdón, ¿te ayuda? Yo creo que este momento de mi circulación. Claro, ¿no lo sintieron ahorita? Sí, claro. Sí, sí, yo quiero ahorita como que agarrarme frío. Uno se siente libre, relajado. Muchos lo hemos visto precisamente en el equipo de Nueva Zelanda, ¿verdad? De rugby. Sí, claro. Que se ponen, antes de arrancar el encuentro, se ponen a hacer esto, ¿no? E intimidan al enemigo. Oye, yo lo vi, ¿sabes qué? Una vez en Canadá, en un aeropuerto, estábamos ahí, de repente unos gritotes, y recibieron a un chavo así, y todos estaban haciendo como que la danza, padrísimo. ¿En el aeropuerto? Sí, mira qué buena onda. Pero ayuda para la salud y para la emoción, ¿no? Yo siento que me vibra todo. Claro, claro, es como energético, ¿no? Te llena, sale desde el centro, así, y se expande. Mira, aquí ahorita está pálido. No, y es que va poco a poco. Pero va poco a poco, ¿no? Porque ya cuando terminas el baile ya como que sacaste toda la energía. La danza es eso. La danza es realmente apasionarte de lo que haces, es vivir, que ahorita tenemos esa capacidad y agradecimiento todo el día de vivir. Entonces, uno se siente vivo, uno se siente pleno. Oye, ¿y recomiendas hacer esto qué? O sea, por ejemplo, que yo ahorita que estoy en mi casa y que estoy trabajando ahí, antes de agarrar la compu, que se pasan horas sentados, aventarme todo este rollo. ¡Claro! Solito y todo. Y deja de las jacas, o sea, bailar, si tomas jazz, si tomas ballet, si tomas contemporáneo, cualquier actividad de danza te hace realmente vivir, gozar, apasionarte. Ahí te va. Voy a cumplir 50 años y me encantaría bailar bien. O sea, ay, muchas gracias. Voy a cumplir 50 años en un mes para que me felicites, Guille. Pero yo soy de junio también. Ah, ¿de qué también? Del 18 de junio. Bueno, ya 50 años también. Se puede aprender a cualquier edad, porque de pronto mis hijos me dicen, mamá, ya bailas como mi abuelita y estás bien ruca. A cualquier edad, a cualquier edad. Mira, yo tengo una empresa ya desde hace muchísimos años, he hecho miles de reality shows, he montado los mejores espectáculos de México y varios en el extranjero. Y de verdad, o sea, a cualquier edad tú puedes empezar y puedes hacer lo que tú necesites y lo que tú desees hacer. Aunque bailemos mal, como... No importa. Yo no sé hacer nada, hijo. No importa. Tiene más gracia un litro de leche que yo. No importa. La danza es el miedo. Te da miedo bailar, ¿no? Pues la neta sí. O sea, es como, no lo puedo hacer bien, no, pero es como ir al gimnasio, es como ir al gimnasio. ¿Puedes enseñar a mi esposo a bailar salsa? Por supuesto. Por favor. Cualquier persona puede bailar. ¿Y en los niños qué beneficio tendrías? Y las familias que nos están viendo en casa quieren poner a los chamacos. Claro. Todos los niños, en la escuela está ahorita lleno, mira, así de niños por Zoom, presencial, híbrido. Y ya que dices que es también para las emociones, Carlitos Arenas tiene un problema de ira. Se enoja mucho. ¿Hay algún baile o algo para que cuando esté enojado... No dejo de decir ira. ¿Hay algún baile, algún ejercicio para sacar el enojo? Pues el slam, ¿no? ¿O qué? Cualquier. Bueno, te voy a invitar a una clase de jazz. Vas a ver que ahí vas a sacar todo el enojo. ¿Cómo? Oye, a propósito, me vas a invitar, pero porque hay cursos. Sí, hay muchísimos cursos. Hay más de 40. Hay un curso. Me dice, más de 40. No, ¿pero en línea o ya son presenciales? No, ya es híbrido, presencial y en línea. Y la verdad es que a los 40 años tú te quieres sentir linda. ¿Son los segundos bailes que se conocen? Y aparte, ¿sabes qué? Que mucha gente me ha contado, quiero ser bailarina, pero nunca lo desarrolla. Y entonces es el momento adecuado para que realmente lo puedan hacer. Aunque no te vayas a dedicar a ello, pero ya te sacaste la espina bien. La cosa es ser feliz. Es muy buen ejercicio. Emocionalmente nos ayuda, es muy buen ejercicio.